Bueno, comenzamos con muy, muy, muy buena música. El Aleluya de Handel, King of Kings and Lord of Lords. Señor de señores, Rey de los Reyes. Handel con nuestra orquesta de jóvenes que batió todos los récords a nivel mundial. 10.700 niños y adolescentes tocando al mismo tiempo. Bienvenidos, Venezuela, bienvenidos hoy jueves 3 de mayo a Tú a Vuestro, Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. También bienvenidos a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, aquellos que nos están viendo a través de Periscope, arroba MA Pérez Pirela, en vivo a través de Twitter, aquellos que nos están viendo a través de Insta Live, Instagram a través de arroba M Pérez Pirela, y aquellos que nos están viendo a través del Facebook de La Iguana, La Iguana TV. Bienvenidos. ¿Desde dónde nos están escribiendo? Comenzamos leyendo sus mensajes, comenzamos sin cortapisa diciendo lo que está pasando en este país. ¿Quién puede dudar de la difícil situación? Comenzamos, venezolanas y venezolanos, con los problemas que a usted le atañe. Aquí vamos a hablar de lo que usted vive día a día, aquí vamos a reflexionar sobre eso, aquí vamos a analizar eso, y desde aquí, humildemente, todo el equipo vamos a tratar de buscar soluciones en las diferentes instancias del Estado venezolano. ¿Para quién es un secreto lo que está pasando en el metro de Caracas? La situación en el metro de Caracas se torna cada vez más difícil para los usuarios. Hay muchos factores. Evidentemente, el tema de las camioneticas quieren cobrar así y están empujando al pueblo hacia el servicio del metro. El tema del desorden dentro del metro, que también tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos. Algunas veces nos gusta señalar para todos lados, pero también es responsabilidad nuestra. Vamos a verlo aquí. Y también, evidentemente, un tema de gerencia y de gestión que debe ser curado, que debe ser fiscalizado, que debe ser cuidado. En este video, pase a prensa. ¿Tenemos un pase a prensa? Vamos a prensa. A través de las redes sociales, en tiempo real, nos dicen por aquí, hermano, desde Puerto La Cruz, pendiente de tus reflexiones. Entonces, intervenida la entidad bancaria Banesco, intervenida por 90 días. Recordemos que esto tiene que ver también con la operación Manos de Papel, en la cual directivos de Banesco estaban metidos hasta los tequeteques en todas estas operaciones de desestabilización económica y financiera de nuestra moneda y de nuestra economía nacional, valga la redundancia. Bueno, última hora. Las reacciones comienzan, dice J. Inesca desde Instagram. Por fin una buena noticia. Janet dice desde España, un abrazo mi pueblo y pa'lante, luchen por el real legado de Chávez. Besos desde España. Insistimos, Janet Clemente. Rosa Rodríguez dice, debemos tener resistencia, no bajar la guardia. Bueno, seguimos nosotros aquí, les estaba diciendo, la situación del metro no es un secreto para nadie. Multifactoriales son las causas que han llevado a esto que nosotros le vamos a mostrar a través del equipo de TV Pueblos, que se fue allí, donde está el pueblo, sus necesidades, sus angustias, sus problemáticas. Nosotros, responsablemente, desde Cayendo y Corriendo, estamos obligados, moral y políticamente, de mostrar realmente lo que está sucediendo en el metro de Caracas. Vean esto. Lo que ustedes van a ver es lo que se vive dentro de los andenes de embarque y desembarque del metro de Caracas. La anarquía impuesta por un puñado de usuarios que se niegan a acatar los reglamentos para el funcionamiento de este sistema. Bueno, en estos momentos nos vamos acercando hacia la zona de embarque, donde se encuentran un puñado de personas que intentó sabotear y retrasar, por ende, la zona de embarque de las personas que vienen saliendo de su trabajo. Aquí tenemos al grupo de saboteadoras, ¿ven? Miren, actuando con groserías hacia los funcionarios de metro.
buscan organización, cómo aguantar la gente. Lo que tienen que hacer es poner más servicios de trenes que vengan cada 15 o 20 minutos, señor, para que la gente, están provocando a la gente. No, provocando a la gente ustedes con esto mismo. Sí, ustedes están provocando a la gente, porque si ustedes quieren mejor servicio para la gente, deben activar eso por lo menos cada 15 a 20 minutos, cuando mucho menos, 10 minutos. Cobrar el precio justo para que tengan dinero suficiente para hacerle mantenimiento a la... A la... El precio está muy caro en comparación de los autobuses. Caro, caro, por favor, si aquí nosotros nunca pagamos, ¿por qué no nos cobran? Cóbrenos lo que tienen que cobrarnos, pero que la vaina funcione bien, ¿vale? Coño, por Dios, nosotros no nos negamos a pagar con todo lo que estamos sufriendo con la economía y toda esta vaina. Nosotros no nos estamos negando a pagar, pero queremos que, por favor, nos presten un buen servicio. Hemos visto todo. Como aquí están en pleno sabotaje para generar retraso a todas las personas que se encuentran aquí esperando el próximo tren. ¿Cómo van a mandar por embarazar por aquí? O gente como con otra, o por retraso.
Mira, tú estás. Que el pueblo vea la verdad. Inmediatamente llegan las reacciones. Usted nos puede escribir, lo tienen en sus pantallas a través de Facebook Live, La Iguana TV, a través de Insta Live, @mperespirela, y a través de Periscope, @maperespirela. Inmediatamente reacciones. Nos piden desde aquí ver lo que está pasando en el tema de Valencia, el metro de Valencia y el metro de Maracaibo. Me están diciendo que la situación no se diferencia mucho. ¿Habrá saboteo también en el metro? ¿Habrá una guerra intestina entre sindicatos? ¿Qué pasa con la gerencia del metro de Caracas? Pregunto yo a los ciudadanos. ¿Es justo que un hombre que pesa dos veces lo que una señora, la tercera, la empuje? ¿Es justo el trato que tienen las mujeres embarazadas por parte de nosotros mismos, de los ciudadanos? Entre las reacciones también está el tema cultural. El tema cultural. Bueno. Tenemos que colocar en contexto el anuncio que se acaba de dar. La intervención de Banesco. Por 3 meses, 90 días. Como se dice en el comunicado, eso no va a afectar a priori, el servicio de Banesco, el servicio a los usuarios. Ahora, ¿En qué contexto se coloca esto, esta decisión que nos toma a todos por sorpresa, al menos a todos en este estudio? Precisamente nosotros venimos haciendo un seguimiento de las últimas declaraciones, como por ejemplo la del vicepresidente venezolano Tarek El Aissami, quien anunció la segunda etapa de la operación Manos de Papel, en donde se realizaron nuevas aprehensiones, incautaciones y allanamientos a personas involucradas en estas redes mafiosas. Resulta que dentro de estas redes mafiosas hay directivos involucrados, presuntamente involucrados, que ya están en manos de las autoridades. Veamos primeramente las declaraciones del vicepresidente de la República para, insisto yo, colocar en contexto esta decisión de última hora. Anunciamos que iniciamos una nueva etapa de la operación Manos de Papel. Hemos liberado 149 nuevas órdenes de aprehensión y captura contra personas que están perfectamente identificadas, vinculadas a estas redes del crimen organizado. Son 149 órdenes de aprehensión. Ya 28 personas han sido a esta hora capturadas y puestas a la orden de la justicia venezolana. Actualmente están siendo buscadas 121 personas que en las próximas horas vamos a publicar, como lo hemos hecho, sus rostros, su identidad, para que cualquier persona colabore con la captura de estas mafias que roban el billete venezolano y además especulan con la tasa cambiaria criminal. Se ha instruido también, el Ministerio Público ha instruido el bloqueo y el congelamiento de los dineros de 245 nuevas cuentas bancarias. El 84%, es decir, 206 cuentas son de Banesco. Bueno, imagínense ustedes, el banco cuyas cuentas mayoritariamente prestaba a este tipo de acciones ilícitas, dicho por el mismísimo vicepresidente Tarek El Aissami, es precisamente Banesco. Pero tenemos más sobre este tema. Sigamos colocando en contexto dicha decisión.
En este sentido, queremos traer a colación las palabras del fiscal general Tarek William Saab, quien anunció la emisión de 11 órdenes de aprehensión precisamente en contra de directivos del Banco Banesco. Es decir, por todas partes y todas las declaraciones anteriores a la decisión que se acaba de tomar, o al menos que se acaba de hacer pública, dan con Banesco como un banco implicado en este tipo de ilícito cambiario. Vean esto. El Ministerio Público solicitó 11 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Prevención de la Institución Financiera Banesco. En este sentido, quiero calmar, quiero tranquilizar, por supuesto, a todos los ahorristas, a todos los que tienen cuentas, no solo en este banco o en otros, porque efectivamente este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solventar, solucionar una acción delictiva al margen de la ley, que en este caso hemos determinado, porque fíjense el detalle, nos ha llamado mucho la atención que en la investigación iniciada por el Ministerio Público con apoyo de los cuerpos auxiliares de justicia, oigan bien, el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional pertenecen a Banesco. Entonces es obvio que la junta directiva, las autoridades de este banco rindan las debidas declaraciones, si es el caso de otorgarles en función de su cooperación las medidas que pudieran corresponder de carácter cautelar, se les otorgará. Apenas estamos en horas de esta cuarta fase de esta operación que estoy aquí anunciando. En este sentido, nosotros hemos visto que de entrada se ha podido determinar la presunta responsabilidad de los integrantes de esta alta gerencia, de Banesco, en una serie de irregularidades que facilitó o encubrió. Los ataques contra la moneda venezolana, porque el objetivo final ha sido demoler, diluir, destruir la moneda venezolana a través de la extracción del papel moneda y la especulación cambiaria. En tal sentido, vean ustedes para el detalle, ¿no?, que quisiera aquí destacar. En la inspección in situ realizada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, UNIF, se determinó omisiones en el área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales. ¿Cuáles son estas? No se declararon las zonas fronterizas como zona de alto riesgo. Se presentaron reportes de actividades sospechosas inconsistentes. Se evidencia una gran cantidad de clientes que realizaron sus operaciones registrando direcciones IP ubicadas en el exterior. No debe sorprendernos dónde. En Colombia y en Panamá. De más de 900 cuentas asociadas a estas actividades ilícitas, el banco apenas reportó 30. Es decir, encubrió o por omisión prácticamente dejó sin denunciar o reportar 870 de estas cuentas ilícitas. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros a nivel del Ministerio Público. Banesco y cualquier otro banco, esto no tiene que ver con uno en particular, están obligados, un sujeto obligado de conformidad a la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y debe actuar en este caso como garante de conformidad a lo previsto en la resolución 119-10 de Sudeban. Bueno, las reacciones entonces no se hacen esperar. Muchas personas nos están escribiendo desde Venezuela y desde varias partes del mundo comentando precisamente esta decisión que se tomó en torno a Banesco. Por aquí nos dicen, así como nos dice Padrón Nelson José, así como se está combatiendo las mafias de la frontera y los bancos, hay que caerle encima al tema de los alimentos y de las medicinas. Dar 47 dice, en Katia nadie tiene testículos para poner mano dura al bachaqueo. ¡Qué indolencia! Otra vez, Katia.
Escríbanos a través de nuestras redes sociales, las tienen ahí. Estamos en vivo, en vivo. Estamos leyendo lo que usted nos escribe a través de Periscope, @MAPerezPirela. Estamos en Instagram con @MPerezPirela y estamos con el Facebook de La Iguana TV. Tienen ustedes en sus pantallas cada una de las, direcciones. Cepe González dice, un saludo desde Anzuategui. Oscar dice, tardaron mucho en tomar la decisión de Banesco. A ver aquí, saludos Miguel Ángel, felicitaciones por decir que lo que muchos callan, tan solo por limitarse a la línea editorial. A ver, los medios deben ser para mantenernos informados de lo que realmente está pasando. Esto lo dice Adonai Núñez. Levis nos manda saludos desde Maracay. Saludos Pirela, te queremos. Y no, yo los quiero a ustedes y nosotros los queremos mucho a ustedes. Miren, me están diciendo, bueno, Luis Raúl Sánchez Prado nos saluda desde Managua, Nicaragua, Nicaragua. Nos están diciendo que debemos hacer un corte por el tema electoral, por las cuñas electorales, así que vamos y venimos. Eso va a ser cayendo y corriendo. Yo sigo aquí con ustedes hablando a través de las redes sociales. No se me muevan, ya venimos. A través de Instagram, a través de Facebook, a través de Periscope, una marea de gente nos ha escrito desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Moscú, desde los Estados Unidos, desde Colombia, un montón de gente nos está escribiendo, haciendo críticas, haciendo reflexiones, haciendo análisis. A ver, los alcaldes deberían ponerse a trabajar con sus decretos municipales y ponerle un paraguas a esos vendedores informales. Qué interesante, claro que sí. También los vendedores informales tienen que ser parados, no solamente por el Estado Nacional, municipal también. ¿Qué está pasando con Banesco? Buenas noches, José Abel Aguilar. Bueno, José Albert, nosotros comenzamos el programa con precisamente un anuncio sobre la intervención por 90 días de Banesco. Saludos desde Villa de Cura, Guárico, Calabozo. ¿Cuándo vienes a Barquisimeto? Nos dice Katy Palma. Muy pronto, prometido de verdad. Saludos de Valencia también de Diógenes Suárez. En Quinta Crespo los maleantes o comerciantes hacen lo que les da la gana. Dice Kibifradi, el gas doméstico en manos de los bachaqueros. Nos saludan también de Barquisimeto, Yolinda Isabel Linares López. Ira Guzmán dice, Katia, llena de bachaqueros. Bueno, seguimos nosotros por aquí. Ahora vamos con un tema que es importante tocar porque estamos a pocos días de unas elecciones presidenciales. Después de una gira internacional que hizo la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, hoy se dirigió al país, a la nación venezolana, y habló sobre un tema interesante. Ahora resulta que desde la Unión Europea nos quieren decir cómo votar. Sí, a ver, países que no aceptan ni siquiera observadores internacionales, acompañantes internacionales, ni nada que se le parezca, como los Estados Unidos, por ejemplo, ahora nos dicen cómo votar. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral habló precisamente sobre esta injerencia reiterada de Europa sobre los asuntos electorales internos de Venezuela, uno de los poderes del Estado-Nación venezolana. Lo del Europarlamento... La única palabra que se me ocurre en este momento es injerencia. Injerencia. Eso, pretender que un parlamento de naciones extranjeras pretendan venir a exigir o que las instituciones se sometan a sus decisiones, eso es un despropósito muy grande. Eso es una injerencia grosera. Y con eso también digo que el poder electoral es ajeno a todas y cada una de las decisiones que parlamentos ajenos puedan hacer. No tiene nada que ver con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se somete, como siempre ha estado, a la Constitución, a las leyes y al pueblo todo de Venezuela. A esos es a los que el Consejo Nacional Electoral sigue. No a las decisiones de gobiernos y naciones que pretendan interferir en los asuntos internos de la nación.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vaya usted a decirle a Francia, vaya usted a decirle al Reino Unido, vaya usted a decirle a España cómo votar desde Venezuela. Vaya usted a decirle a los Estados Unidos y a un presidente Trump que obtuvo menos votos que Hillary Clinton. Es un tema de soberanía. Y eso no es un tema ni de chavistas, ni de independientes, ni de opositores. Es un tema de soberanía. Este pueblo derramó, diezmó la mitad de su población para salir de un imperio, en aquel momento el Imperio Español, para que en pleno siglo XXI nos vengan a decir a nosotros los venezolanos cómo actuar. Por aquí nos decían, ¿por qué no le dijeron a Colombia que fotocopiaron la... ¿ah? ¿Recuerdan? En Colombia nadie dijo nada. Nadie dijo nada. En Colombia acaban de descubrir fosas comunes de miles de colombianos asesinados. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pero van a hablar de Venezuela. Por cierto, vamos a preparar ese video también. Vamos a preparar ese video de... Así es Tibi, dice Miranivas. Así es Tibi, Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Seguimos nosotros aquí en vivo y en directo. Y veamos ahora... Por favor, vamos a cambiar un momento la pauta y vamos a buscar ese video de Colombia sobre las fosas comunes. Si lo tenemos a tiro. Y disculpen que cambiemos así de repente, pero es que es importante comparar. Chico, Colombia es un país que nos está atacando por todas partes, que nos está tratando casi de salvaje, y en Colombia hay una guerra y continúa una guerra. Ayer, hace 24 horas, las autoridades judiciales de Colombia, no fue Pérez Pirela, las autoridades oficiales de Colombia informaron que se encontraron los cadáveres de ¿cuántos? 9.000 colombianos asesinados por el paramilitarismo. ¿Escucharon? 9.000, dicho por la Fiscalía colombiana. ¿Qué va a decir Colombia de Venezuela? ¿Qué puede decir Santos de Venezuela? ¿Qué puede decir Uribe de Venezuela? ¿Qué puede decir el gobierno colombiano? ¿Qué puede decir Caracol Radio? ¿Qué puede decir la revista Semana? ¿Qué pueden decir de Venezuela si ayer las autoridades colombianas confesaron 9.000 muertos? 9.000. No lo digo yo, lo dice Colombia, vean. La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía reportó la exhumación de 9.000 cuerpos, de los cuales 4.300 han sido plenamente identificados y entregados a sus familiares. Estas víctimas son del conflicto armado, que tienen que ver con el paramilitarismo. De ellas, por diferentes caminos, hemos llegado a su recuperación. Entre eso, los mismos postulados han participado develando fosas, al igual que algunas víctimas que tienen ese conocimiento. Cerca de 4.700 cuerpos permanecen sin ser entregados, porque se desconoce quiénes son sus familiares e identificarlos ha sido difícil. Bastante dispendioso, pero a veces las víctimas no dan una muestra de referencia que nos permita cotejar y buscar esas coincidencias. Genéticamente se pudo identificar estos cuerpos. Solamente entregar una gota de su saliva, de su sangre, donde con los medios técnicos y científicos se procesa, se cruza y ingresa al banco de perfiles genéticos que nos puede, permite identificar. Adicionalmente, la Fiscalía cuenta con las revistas Rastros Cementerios y Rastros Prendas, donde aparecen las imágenes de las víctimas o imágenes de algunas prendas de vestir halladas en las fosas comunes y que podrían facilitar su identidad. Allí hay una información valiosísima que la pueden encontrar. La Fiscalía hace un llamado para que los familiares de desaparecidos o quienes hayan sido víctimas de grupos paramilitares se acerquen a la Fiscalía. También que acudan a la página www.fiscalia.gov.co, enviando un correo a justiciatransicional@fiscalia.gov.co o llamando al 570-2000 opción 7 o numeral 122. 9.000 muertos en Colombia, muertos no, asesinados por el paramilitarismo. ¿Dónde está la crisis humanitaria? ¿Dónde está la crisis humanitaria? ¿Dónde se amedrentan los derechos humanos? ¿Saben qué? Por petición de ustedes mismos, vamos a colocar nuevamente
este video donde la mismísima fiscalía habla de 9.000 asesinados que se encuentran en fosas comunes y de los cuales 4.700 ni siquiera han logrado ser identificados. Eso es Colombia. Véanlo otra vez. La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía reportó la exhumación de 9.000 cuerpos, de los cuales 4.300 han sido plenamente identificados y entregados a sus familiares. Estas víctimas son del conflicto armado, que tienen que ver con el paramilitarismo. De ellas, por diferentes caminos, hemos llegado a su recuperación. Entre eso, los mismos postulados han participado develando fosas, al igual que algunas víctimas que tienen ese conocimiento. Cerca de 4.700 cuerpos permanecen sin ser entregados, porque se desconoce quiénes son sus familiares e identificarlos ha sido difícil. Bastante dispendioso, pero a veces las víctimas no dan una muestra de referencia que nos permita cotejar y buscar esas coincidencias. Genéticamente se puede identificar estos cuerpos. Solamente entregar una gota de su saliva, de su sangre, donde con los medios técnicos y científicos se procesa, se cruza y ingresa al banco de perfiles genéticos que nos puede, permite identificar. Adicionalmente, la Fiscalía cuenta con las revistas Rastros Cementerios y Rastros Prendas, donde aparecen las imágenes de las víctimas o imágenes de algunas prendas de vestir halladas en las fosas comunes y que podrían facilitar su identidad. Allí hay una información valiosísima que la pueden encontrar. La Fiscalía hace un llamado para que los familiares de desaparecidos o quienes hayan sido víctimas de grupos paramilitares se acerquen a la Fiscalía. También que acudan a la página www.fiscalia.gov.co enviando un correo a justiciatransicional@fiscalia.gov.co o llamando al 570-2000 opción 7 o numeral 122. Bueno, aquí comienzan las reacciones inmediatamente. Escríbanos y nosotros vamos a estar leyendo. Jamie La Santana dice, viva Venezuela. Por Instagram, Richard Aguirre dice, Venezuela tan lejos de Dios y tan cerca de Colombia. ¿Qué me les parece? Por aquí dice Kibi Jaffrey. México y Colombia tienen récord. Y ahí se corta. Saludos desde Charallave, nos envían por aquí. Alberto Lía, te felicito por tu programa. No desmayes, amigo, te prometo, te juro que no, que no. Dice por aquí Milis, dice, no faltarán el pray for Vanesco, aquellos que van a poner roguemos o recemos por Vanesco, por Vanesco. Janet dice, eres un buen crítico honesto. Un abrazo para ti, querida Janet. Fue primero de mayo. Aquí, bueno, el pueblo salió a la calle, hubo manifestaciones por todo el país, pero veamos otros países, como por ejemplo Chile, que habla de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que el tema, que la represión, que aquí no se respetan los derechos. ¿Qué pasó en Chile? Ya hablamos de Colombia. ¿Qué pasó en Chile durante el primero de mayo? ¿Quieren saberlo? Porque algunas veces se nos andan prometiendo países, que esto es el infierno, pero que otros son el paraíso. Llegan allá y son explotados, vejados, violados, maltratados, asesinados. Esto pasó en Chile el primero de mayo, ¿eh? Así celebraron los trabajadores de Chile. Aquí se multiplica su lucha.
Primero de mayo en Chile. Comienzan las reacciones. Badolf 26 dice, México y Colombia compiten en fosas comunes. Larry Loren 24 nos dice, ni Colombia ni Chile tienen moral para atacar a Venezuela. José Antonio Vizcaya, te felicito, amigo. Excelente programa. Hablando de aquellos que atacan a Venezuela, hablando de los trabajadores, vamos a traerle una abuelita española, una señora española. Paquita Martín es su nombre. Es una activista de los derechos humanos y ella nos comenta que la lucha de clases nunca dejará de existir en España mientras los obreros sean explotados por los patronos. ¿Cuál es la situación real de España? No la podemos encontrar en TV española, no la vamos a encontrar, y no la vamos a encontrar tampoco en Antena. No. En El País, mucho menos. En ABC, ni siquiera se toma el tiempo. Veamos qué dicen los abuelitos españoles. La forma de trabajo es fatal. Se contrata a la gente ni malamente, por poco tiempo, se les paga mal. No hay perspectiva de futuro. Hay gente pidiendo en la calle, que no creo que hay que dar limosna, hay que preparar a la gente para que exija los derechos que tiene, porque como persona y como ser humano tiene unos derechos y esos hay que respetarse. La lucha de clases, dicen que ahora no existe, la lucha de clases existirá siempre mientras exista un trabajo y obreros que venden su fuerza de trabajo. Si tú retrocedes, el patrón avanza. Y para impedir que él avance, tienes que avanzar tú. Y así como tenemos que cumplir nuestros deberes, tenemos que exigir nuestros derechos. O la gente que está trabajando empieza a exigir sus derechos, o lo va a pasar muy mal. Por cierto, vamos a seguir nosotros en Europa, y por qué no, en España. Y vamos a citar al eurodiputado, es decir, un diputado electo en España para representarlo en el Parlamento Europeo. Su nombre es Javier Couso, en varias ocasiones lo hemos mostrado aquí en este programa, quien en la sesión plena de la Cámara Europea explica que a pesar del uso desgastado de Venezuela como tema para cada excusa o para desviar la atención de los problemas en Europa y en España, a pesar de todo eso, en Venezuela sí habrá elecciones. Esto se está diciendo en favor de la República Bolivariana de Venezuela en el mismísimo Parlamento Europeo. Escuchen. Gracias, presidenta. Debatimos sobre Venezuela otra vez. Y ya van 11 veces, entre resoluciones, pronunciamientos, etcétera, etcétera, gracias a que el Grupo Popular y el presidente de este Parlamento han violentado el reglamento de esta Cámara para su beneficio político. Incumple la regla 156. Necesitamos al menos 24 horas antes de votación. No es urgente, si ya lo sabían desde que las anunció el CNE en marzo de 2018, hubiéramos tenido el pleno de marzo y abril. Estamos, pues, ante un debate irregular introducido con el desconocimiento consciente de las reglas que todos y todas nos hemos dado para el funcionamiento de este Parlamento. Nada nuevo viniendo del Grupo Popular y de un presidente, no de todos y todas, sino del Partido Popular. Algo que conocemos bien en España. Normas rotas para eludir la corrupción del partido más corrupto de Europa. Los que impulsan esta resolución usan Venezuela para todo. Que alguien de su partido se lleva dinero, Venezuela. Que le regalan un máster a alguna de los suyos, Venezuela. Que hay recortes, Venezuela. Que hay que atacar a otras fuerzas políticas, Venezuela. Un comodín gastado y lleno de mentiras. Su obsesión con Venezuela contrasta con sus olvidos en América Latina. ¿Sabe usted, señor Pons? 16 niños muertos por desnutrición en Colombia, lo dice el defensor del pueblo, pero al Partido Popular no les importa esos muertos. Esas elecciones se harán pese a sus pataletas, pese a que sus marionetas no se presenten. Hay cuatro candidatos, hay libertad para hacer campaña, hay auditorías y sobre todo hay la voluntad de votar de millones de venezolanos y venezolanas como se ha hecho 24 veces, aunque no le guste porque no ganan los suyos y aunque no lo quieran porque los suyos no se presentan. Venezuela votará. Esto se dice desde el Parlamento Europeo. Nos tenemos que despedir, pero antes tenemos preparado para ustedes una investigación realizada en Colombia. En Colombia. ¿Qué está pasando de la frontera para allá? Porque mundialmente se abre la frontera para acá.
Vamos a darle un abrebocas. Vean esto. Cúcuta es una ciudad con muchas dificultades, una ciudad que tiene el 50% de su población urbana, según estadísticas oficiales, en la extrema pobreza. Una ciudad que tiene también, según estadísticas institucionales en Colombia, el primer índice de desempleo, incluso superó a Quibdó, que es la capital del Chocó, uno de los departamentos más pobres de nuestro país, y una zona donde campea el paramilitarismo, es decir, grupos, escuadrones de la muerte en complicidad con agentes del Estado, que no son hechos del pasado de hace 10 años, sino que siguen ocurriendo. Esta escuela la han estado construyendo desde el 2011 y hasta ahora están empezando a construir. El abandono institucional del gobierno colombiano hacia la frontera, en general a los municipios fronterizos, pero especialmente al área metropolitana de Cúcuta, ha llevado a que la economía de la ciudad y de la región sea una economía, se haya convertido en una economía parasitaria de la economía venezolana. Y aquí se hayan desarrollado por décadas prácticas ilegales, legalizadas en territorio colombiano, como el contrabando de distinto tipo. Tan solo 15 minutos de Cúcuta comenzamos a ver esas prácticas ilegales que aparentemente fueron prohibidas en plena ciudad, pero no en las zonas rurales, donde se exponen sin prejuicios. Son autopistas de contrabando de gasolina y todo tipo de productos traídos ilegalmente de Venezuela. Tremendo, porque eso empobrece más a Venezuela, obvio. La mercancía que traen de allá es muchísimo más barata que la que hay aquí. Y esos productos tienen más salida que los mismos venezolanos, colombianos. Y Venezuela pues se queda fregada porque toda la mercancía se la traen para acá y no tienen allá para el resto de venezolanos que consuman, que tengan sus productos, que tengan su comida. Pues el combustible es como el oro colombiano. Lamentablemente la economía colombiana depende del combustible que se extrae de manera irregular de la República Bolivariana de Venezuela. Y es el causante, pues, de las amenazas, de los señalamientos, desplazamientos, asesinatos y de la violencia política y social que se vive aquí en el territorio. Como moscas suben y bajan, son las mulas del contrabando. Atraviesan la frontera por los caminos ilegales. Estamos en territorio paramilitar y de mafias del narcotráfico y contrabando. El corazón se acelera. Hay ojos por todos lados para identificar una posible amenaza o alguien que no es de la zona. Casi no pasamos desapercibidos. La sensación es de estar huyendo permanentemente. En Colombia no vimos el despliegue de 2.000 militares en la frontera anunciado por el presidente Santos para el combate del contrabando. Hay una moto de la policía y no le hacen nada. Todo ocurre frente a la mirada de la policía y el ejército. Es una cotidianidad que pareciera incluso ser una política de Estado no oficial de no combatir el contrabando, que teje una economía subterránea que atenta contra Venezuela. ¿Y a dónde lo legalizan? Aquí en territorio colombiano. No hay que echarle la culpa a Venezuela. La cultura colombiana es de contrabandista por siglos. En las vías se ven las gandolas que esperan en determinados puntos para cargar el combustible de contrabando y distribuir la gasolina venezolana al interior del país. Así la legalizan. Cúcuta de hace muchos años es un gran centro de lavado de dinero ilegal. Esa economía subterránea que se desarrolla en Cúcuta producto de dinero del narcotráfico
Narcotráfico que necesita la gasolina barata o casi regalada para procesar la droga. El diferencial cambiario impuesto en la frontera es parte de la estructura de las mafias del contrabando. Por ejemplo, llenar el tanque de esta camioneta de 80 litros en Venezuela cuesta 520 bolívares, es decir, 0,0024 centavos de dólar. Las mafias venezolanas venden a las mafias colombianas esos 80 litros en 11 dólares. En el mercado legal en Colombia saldría en 120 mil pesos, es decir, 44 dólares. Los llamados pimpineros lo venden en la calle a 21 dólares. Y mientras más empobrezca la moneda venezolana, más rentable es el negocio. Todo parte de ese dinero ingresa al circuito económico de la ciudad y a través de todas estas infraestructuras, de casas de cambio, otros tipos de negocios de divisas, ingresa ese dinero ilegal a Colombia. El cambio no se rige en la frontera por el Banco de la República de Colombia, sino por la Resolución 8, que permite a las casas de cambio formales e informales manejar la tasa de cambio según ellos por la oferta y la demanda. Debería ser por los bancos centrales. Desafortunadamente, si se juega con los bancos, con el Banco Central, se nos volvería aquí en Cúcuta, por ejemplo, una locura, porque comenzarían a especular con la moneda venezolana. ¿Por qué especularían? Porque aquí comprarían dólares y los irían a venderlos a Venezuela. Pero esa es la fórmula que aplican contra Venezuela. Especulación del dólar y devaluación del bolívar. En Colombia nace el llamado dólar Cúcuta o dólar paralelo. Mientras más empobrezcan la moneda venezolana, más tienen para pagar el contrabando. Incluso los billetes que escasean en Venezuela se ven por montañas en Cúcuta y lo compran como cualquier mercancía a más del 100%, dependiendo de su denominación. No hay una lógica económica. Tiene que haber algo, porque es que un día está el bolívar a un precio y otro día está a otro precio, y así, eso nunca hay estabilidad. Entonces, ellos son los que manejan el dólar today, son dos venezolanos que viven en Miami, los que manejan el dólar. ¿Y ustedes? Si él le ha dado, yo le da la gana de mandar 2 millones de dólares para Cúcuta, putean esto y aflojan y pues, cambian a tanto y maneja tanto. Eso es. Controlan la ciudad. Controlan el pueblo. Aquí, eso es mentira. Desde Miami lo traen. Desde Miami manejan el dólar desde Miami, no desde aquí. O sea, inyectan dólares desde Miami a la frontera. A la frontera, 1 millón de dólares, 2 millones de dólares mandan para Cúcuta. Uy, que te manda para Cúcuta 2 millones. Para bajar. Esto que ustedes están viendo está pasando en este momento en Cúcuta. Agradecemos el trabajo de Madeleine García, de Telesur. Esto está haciendo Colombia contra Venezuela. Esto está haciendo el gobierno colombiano contra Venezuela. Esto está haciendo, están haciendo las mafias colombianas contra Venezuela. Y esto también están haciendo venezolanos, que hace que la gasolina llegue allá. Que también hay que decirlo y también hay que denunciarlo. Es gravísima, gravísima la situación en Colombia. La misma Colombia que después dice que va a darle ayuda humanitaria a Venezuela y que martilla a los Estados Unidos para que le dé dólares para una supuesta ayuda humanitaria. Nos tenemos que despedir de este Cayendo y Corriendo, no sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta a lo que piensan. Tengo que denunciar la situación de la luz en mi estado Zulia y en mi ciudad Maracaibo. Ya no se puede más. La gente la está pasando mal, insomnios, noches enteras, a 40 grados, sin un aire acondicionado o ni siquiera un ventilador, abanico le decimos a nosotros. La situación en Maracaibo y en el Zulia con la luz se está escapando de las manos y nuestro pueblo y mi pueblo zuliano está sufriendo. Venezuela, madre mía, te amo demasiado. Hasta el jueves próximo, Dios mediante y la chinita mediante. Chao.